Mongol, venga que me da la risa. Venga, ya vete que me da la risa. Ay, que me da la risa. Dani, venga que me va a quedar sin memoria, Ay, mira, coño. que me da la H. Dani, por favor. Que me da la H, déjame. Que me gusta la P. Dani, ya. Ya, vete. A mi canal, espero que estéis genial. Yo hoy os traigo un nuevo vídeo. Como veis por el título, vengo a hablaros o a analizar una serie de correctores que he estado probando últimamente. Así que bueno, si como yo soy una persona a las que les preocupa bastante el tema de las ojeras, de tenerlas bien cubiertas y demás, pues quedad a ver el vídeo que empezamos. Bueno, antes de nada deciros que voy a analizar 5 correctores en total. Uno de ellos no lo tengo aquí presente porque es un corrector que utilicé, gasté y de momento no lo he vuelto a comprar, aunque me encanta, es uno de mis correctores favoritos, ahora os cuento. Pero no lo he vuelto a comprar pues por la razón que ya sabemos todas, aquí cuando estás en este mundillo pues te gusta ir probando cosas, alguna también que te mandan y demás, entonces ahora mismo tengo correctores y no he ido a reponerlo, pero es un corrector que pienso volver a comprar porque me gusta muchísimo. Y se trata del Healthy Mix de Bourjois. Os voy a dejar por aquí una foto por si alguna ahora mismo no se sitúa para que sepáis cuál es. Es un corrector que, bueno, me gusta muchísimo porque es un corrector líquido con una textura algo densa, un poquito densa, con una cobertura súper, súper alta. Tiene muy buena cobertura, pero no es el típico que es como súper denso que marca toda la línea de expresión. No, o sea, creo que tiene la consistencia perfecta para que tenga, por una parte, una alta cobertura. Y por otra parte, la suficiente fluidez como para que se trabaje bien, hidrate un poquito la zona y no nos marque la línea de expresión. A mí es que la verdad me encanta ese corrector. Lo recomiendo por activa y por pasiva porque es muy bueno. Es verdad que el precio no es de los más económicos que he probado. Cuesta unos 10-12 euros, más o menos. Pero también es verdad que es un corrector bastante grande, que trae bastante cantidad y que cunde bastante lo que es el producto. También como tiene buena cobertura y se trabaja bastante bien y se extiende bastante bien, tampoco se necesita utilizar mucha cantidad de producto, así que bueno, al final el botecito pues nos dura bastante. También deciros de este corrector que es un corrector all free, con lo cual si tenéis marquita de acné o granito o lo que sea, también lo podéis utilizar por la cara sin problema, porque no va a dar grasa, no va a sacar granitos, no va a sacar comedones, que para mí es algo muy importante también, y la verdad que para mí es que es perfecto. Así que bueno, pues ese sería uno de mis favoritos. Estaría situado entre los primeros de mi lista o el primero quizás. Y bueno, pues le daría un 9 de 10. No le voy a dar un 10 porque para mí la perfección es complicada. Supongo que tendrá algo que pueda mejorar, como la duración, que también me dura bastante, pero bueno, siempre puede durar más o cubrir más, no sé. Pero para mí es muy, muy bueno, así que le doy un 9 de 10. Y bueno, no sé, a ver si lo vuelvo a comprar, si me sigue gustando tanto, a lo mejor le doy el 10, pero como ya hace tiempo que no lo uso, pues lo voy a dejar en el 9 porque seguramente algo habría para mejorarle, lo que pasa que yo ahora mismo solamente recuerdo lo bueno, porque la verdad que era muy buen corrector y no sé, yo estaba muy contenta con él. El siguiente del que voy a hablar es el corrector Mousse de Essence, es en el tono número 10, el Soft Beige. Hoy he hablado de él ya varias veces, os hablé en un vídeo cuando me lo mandaron, porque me mandaron varios productos de la marca y os hablé de él. Y luego hablé también en un vídeo de probando productos. Y bueno, pues hoy os vengo a hablar otra vez en un vídeo específico de correctores. Es un corrector en mousse, como podéis ver por ahí. Ahora vais a ver un poco cómo se queda. Voy a poner un clip para que veáis cómo se queda en la ojera, cómo es el resultado que da. Pero bueno, puedo decir ya que me gusta por la cobertura que tiene, porque sí que creo que tiene una buena cobertura. Es un tono bastante clarito, entonces también ilumina un poquito la zona. Pero no me gusta que es muy difícil de trabajar y que marca bastante la línea de expresión. Hay que trabajarlo bastante bien. Yo lo utilizo siempre con esponjita porque como lo utilicéis con el dedo es imposible. O sea, utilizándolo con el dedo se marcan todas las líneas. Por eso yo siempre lo utilizo con una esponja tipo Beauty Blender pequeñito. Y la verdad es que así sí que me gusta, pero bueno, tampoco de los correctores que me parezcan más cómodos de trabajar. Ni que mejores resultados me den, porque aunque no marque tanto la línea de expresión, sí que reseca un poquito la zona al ser un corrector en mousse.
Y bueno, está muy bien de precio, cuesta 3,79 o una cosa así, no, si no recuerdo mal. Son bastante productos, no sé si son 5 gramos, sí, 5 gramos. Y bueno, pues la verdad es que en ese aspecto no está mal, pero de hecho lo estaban retirando. Si lo pilláis en discontinuado, lo vais a encontrar 1,29 € o así. A mí me gusta también para corregir alguna marquita de acné o para alguna manchita que tenga o lo que sea en la piel, pues sí, porque tiene buena cobertura, pero sí que es verdad que para la zona de la ojera reseca un poquito y eso para mí a un punto no demasiado positivo. Pero bueno, luego es verdad que la función de corregir la cumple y que es bastante económico y demás. Así que bueno, si tengo que ponerle nota, le daría un 6,5, una cosita así, está aprobado, pero no es de mis favoritos ni muchísimo menos. El siguiente del que os vengo a hablar es el Camouflage de Catrice en versión crema. La versión líquida aún no la he probado, lo quiero comprar, pero tengo que gastar antes algunos correctores. Este es el tono 20, el Light Beige, creo que es el segundo tono porque el primero me pareció excesivamente claro, así que me decanté por este. Y bueno, es un corrector en crema. Puse una foto en Instagram y mucha gente me dijo que el suyo era bastante más seco. Este es verdad que tú lo aprecias y tiene como grasita, es un corrector en crema, crema, o sea, no es cemento armado, es bastante denso. Pero sí que es verdad que tiene su grasita como cualquier cremita, ¿vale? Es como una manteca. Me dijeron algunas chicas que lo tenían que el de ella era mucho más seco, yo no sé, pero el mío estaba así desde primera hora. Y la verdad es que es un corrector que me gusta muchísimo porque tiene muy muy buena cobertura. Creo que de cobertura es de los que más alta cobertura tiene de lo que yo he probado. Cunde un montón el producto, son 3 gramos. El precio no llega a los 3,5 €, creo que son 3,19 o algo así, baratísimo. Y la verdad que como cobertura, si tenéis una ojera muy oscura os va a encantar. Punto negativo, lo mismo que el anterior, más o menos, es que es bastante denso y marca un poquito la línea de expresión. Sí que es verdad que es un poquito más cremoso que el otro, que no es tan seco como el Clay Mousse, pero aún así pues es una textura densa que cuesta un poquito de trabajar y que puede marcar un poquito la línea. Como estaréis viendo en el clip, pues sí que es verdad que tiene buena cobertura, que con la esponjita y demás pues se difumina bien, que al final el resultado es bastante bueno, pero sí que es verdad que hay que trabajarlo, que no es un corrector para ir con prisa, porque hay que trabajarlo y difuminarlo bastante bien para que quede uniforme y para que no nos marque ninguna línea. Y bueno, entonces yo por esa razón para el día a día no lo utilizo porque no me parece el más cómodo o el más práctico, pero aún así me gusta bastante. Probablemente sea un corrector con el que repita el día de mañana porque me está gustando y si le tengo que dar nota le daría un 7,5 sobre 10. En siguiente lugar, voy a hablaros de el Fit Me de Maybelline. Es uno de los correctores, yo creo, más conocidos en este mundo youtuberil. Yo utilizo el tono 20, aunque también probé en su día el tono 10. Es un corrector que me gusta muchísimo. Para empezar, el formato líquido me parece súper práctico. Lo estaréis viendo. Es un corrector que se trabaja súper fácil, súper rápido, que tiene una buena cobertura. No es el que más cobertura tiene de los que he probado, porque, por ejemplo, el de Catrice tiene mayor cobertura. Pero este es verdad que tiene un resultado muy bueno porque tiene buena cobertura, pero a la vez da un aspecto pues hidratado y jugoso a la zona. No deja la zona reseca, no marca la línea de expresión. Tiene una larga duración y es eso, no es tan necesario prepararse la zona con un contorno y tenerla pues súper hidratada y súper preparada porque no reseca tanto como otros. Además tiene muy buen precio, creo que son 4,95 si no recuerdo mal. En España ya solamente venden dos tonos, que yo sepa, que son el 15 y el 20, creo. Antes había muchísima más variedad de tonos, pero últimamente pues solamente están comercializando eso en España, supongo que porque habrán visto que los otros tonos no se venden. O al menos en perfumería como Godiver, Primor y eso, solamente tienen dos tonos. No sé si en El Corte Inglés probablemente tengan más variedad de tonos, no lo sé, tendría que comprobarlo, pero no estoy segura. El caso es que, bueno, es un corrector que me gusta mucho, ya lo usé en su época, gasté varios botes. Me dio un parón porque quería probar otros correctores y al final volví a él porque me gusta muchísimo, tiene muy buen precio y para mí es perfecto, perfectísimo. Es junto al de Bourjois mi favorito, los dos estarían equivalentes. Así que bueno, pues también le podría dar, si al de Bourjois le doy un 9, un 9,5, pues este que le dé un 8,75, un 9, una cosa así. Está muy seguidito del de Bourjois, el de Bourjois me gusta algo más por la cobertura, pero este la verdad que me gusta la facilidad a la hora de trabajarlo y sobre todo el precio también está súper súper bien. Para mí es un imprescindible ya, me encanta. Y bueno, si no lo habéis probado, que lo dudo porque esto lo ha probado ya todo el mundo,
pero si no lo habéis probado, id a por él de cabeza porque es una maravilla. Y el último ya del que os vengo a hablar es este de Marlene Grace, es el último que he probado. Es un corrector que me ha sorprendido mucho, bueno, el mío es el tono 02 y me ha sorprendido mucho porque es un corrector en formato de estos touch, o como se diga, ¿vale? Es un formato stick que tú giras por aquí abajo la ruedecita y te va saliendo el producto por el pincel. Y este tipo de correctores normalmente son correctores muy ligeros, que más que nada lo que hace es como iluminar la zona, por lo menos eso es lo que le pasa al de L'Oréal, eso es lo que le pasa al de Kiko, creo que también es lo que le pasa al de Yves Saint Laurent o al de Dery Plus, ¿vale? Son correctores que su función es más hidratar un poquito, aunque evidentemente tienen que corregir porque es un corrector, pero no tienen tanta cobertura. Este, sin embargo, cubre muchísimo, me sorprendió cuando lo probé porque tiene muchísima, muchísima cobertura. Marlene Grey es una marca muy económica, así que me sorprendió muy gratamente. Pero, como estaréis viendo en el clip, es un producto que es bastante denso y que cuesta un poquito de trabajar. Yo lo trabajo, como veis, con una esponjita, con una mini blender. Y bueno, pues poquito a poco, con paciencia, al final el resultado es bastante bueno. Pero sí que es verdad que hay que tener paciencia porque es un poquito pastoso, es un poquito denso y puede acumular demasiado producto si nos pasamos con la cantidad o si no lo trabajamos correctamente. Es la única pega que yo le pongo a este corrector, es el momento de trabajarlo. No es un corrector tampoco para ir con prisa o para trabajarlo corriendo con el dedo, porque es como que el producto tiende a apelmazarse o a acumularse el producto en alguna zona. Pero con esponjita bien difuminado y bien trabajado, la verdad es que me gusta mucho. Es muy económico también. A mí se me lo dieron en el encuentro Beauty Córdoba que hicimos aquí en Ágora. Entonces el precio exactamente no lo puedo decir, lo voy a buscar y si lo encuentro lo voy a dejar por aquí por pantalla. Pero vamos, que Marlene Grey es bastante económico, así que no creo que supere los 5 euros, la verdad, no lo creo. Y me ha sorprendido muy muy gratamente. No sé tampoco la variedad de tonos que hay, este es el tono 2, supongo que tendrán 3, 4 tonos o algo así. Y la verdad es que a mí me va muy bien de tono. El tono 2 creo que es más o menos parecido al 20 de Maybelline, más o menos. Un poquito más claro quizá, pero bueno, más o menos se da en la mano, para que hagáis una idea. Y bueno, pues estos son los 5 correctores de los que quería hablaros hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dale manita arriba. Si sois nuevos por el canal y aún no estáis suscritos, pues animo a que lo hagáis por aquí abajo. Y bueno, ya sabéis lo de la campanita, si queréis recibir notificación cada vez que suba un vídeo tenéis que darle a la campanita, porque si no, pues cuando yo subo un vídeo YouTube no os va a avisar, no es como antes que os avisaba, ahora tenéis que tener las notificaciones activas. Pero bueno, si no las tenéis activas, igualmente cuando vayáis a vuestro panel de suscripciones van a aparecer los vídeos a los que estáis suscritas, de los canales a los que estáis suscritas, y por ahí apareceré yo. Así que bueno, ya como sea más cómodo a ustedes. Nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!